Vamos a dar inicio, tenemos muy poco tiempo, esperemos que, que esta experiencia que hoy vamos a tener la podamos después repetir, pero por lo pronto creo que este primer acercamiento nos va a dar muchos puntos a tratar, muchos puntos a discutir para lo que tenga en un futuro. Pues muchísimas gracias y pues vamos a dar inicio con Neira. Con José Luis. José Luis es otro de los organizadores, entre él y yo, intentamos organizar esta mesa. Cabe aclarar que el que tuvo la mayor parte del trabajo fue José Luis. Entonces, muchísimas gracias, José Luis, por el interés en organizar y en el Colegio de San Luis hacer posible que lo hicieran. Muy bien. Buenos días. Pues muchas gracias por la invitación también aquí al Instituto para que nos hiciéramos cargo de este trabajo. Y bueno, nosotros partimos de que se trata en esta ocasión de realizar un diálogo entre varias disciplinas que sabemos, bueno, tienen una importancia en el Colegio de San Luis, para que se expongan las propuestas y experiencias de análisis y que de esta manera se puedan destacar las particularidades de las regiones y espacios que conforman el Estado de San Luis Potosí, reconociendo similitudes y diferencias que brinden elementos para fortalecer líneas temáticas que generen un conocimiento más amplio e integral del territorio. Bueno, también se está incorporando el doctor David Madrigal, también del Colegio de San Luis, de la línea, del programa de estudios antropológicos. Entonces, para que ya entremos en materia, nosotros hemos planteado algunas preguntas. Y aquí queremos recurrir a la experiencia de los investigadores para que, en primer lugar, intentemos entre todos dar una respuesta o varias respuestas a una pregunta que nos parece central y que nos permite, como investigadores, nos puede permitir establecer varias formas y mecanismos de abordar los problemas. La pregunta sería para todos y cada uno de ustedes: ¿qué es el territorio potosino? Entonces, en este sentido, me gustaría pues dar paso a cada uno de ustedes para que hagamos un intercambio de ideas y entre todos pues demos respuesta a esta pregunta. Neira, ¿podrías comenzar? Sí, gracias. Bueno, pues igual agradezco la invitación a esta mesa, a los organizadores. ¿Qué es el territorio potosino? Creo que no hay una respuesta general y única, y sobre todo en la zona de 14, donde he estado trabajando intensamente desde 2006, digamos. El territorio en esta parte, digamos, de Potosina es bastante complejo, por varias razones. No solamente porque el desierto en el altiplano potosino motiva una intensa movilidad, formas de organización también temporales, que solo así es posible habitarlo, sino porque Real de 14, como pueblo mágico, también ha impulsado mucho el turismo en la región. Y bueno, la fábrica que se hace del otro, ¿no? En esta región, bueno, pues están estas familias que provienen de aquellos que trabajaron en actividades mineras, sea haciendo ganaderas, haciendo agrícolas, en la minería misma, en el comercio, las artes. Bueno, toda esta movilidad queda presente también en las prácticas contemporáneas, donde esta gente pues se camuflajea a lo largo del año, ¿no? Pueden ser chiveros, agricultores, o trabajar en los servicios turísticos, ser comerciantes, etc. Entonces, bueno, el territorio para esta gente pues es bastante flexible, ¿no? Por todas las actividades que he mencionado y que se efectúan. Pero también pues están los peregrinos, que es población temporal, los católicos, los lucholes, y están los que conocemos como New Agers, que hay una gran diversidad de población ahí también. Y la construcción o la fábrica que hacen de lo mucho
de los empresarios de turismo, la fábrica que hace también del 14 año, pues implica otras formas de construir territorios que se contraponen, y de ahí justamente vienen los conflictos que se han dado no solo por la minera, sino por la cohabitación, ¿no? De formas de conseguir el espacio diferente. Entonces, bueno, tenemos por un lado los ejidos, la zona urbana, y en todo esto, cómo se van superponiendo, pues, otras concepciones de lo que sería el territorio. Creo que estoy en 5 minutos. Está muy bien. ¿Alguien más quiere aportar elementos? Bueno, ¿Isabel? Bueno, yo sí quisiera iniciar pues agradeciendo la oportunidad de poder presentar los estudios que se han hecho en un estado que hasta el momento es poco conocido a nivel nacional en términos de qué es el territorio, qué hay en San Luis Potosí. Es una región que se encuentra ubicada entre lo que es el norte y el centro del país, pero ¿cuál es ese referente que determina al estado, ¿no? San Luis Potosí es un estado diverso en términos ecológicos, ¿no? Ya y Piña lo determinaba como una, podemos decir, una escalera que va de los 2.000 metros hasta los 1.000 metros, que donde encontramos alturas de donde está la parte de toda la cuestión que es el desierto hasta la parte de la Huasteca, que es la zona ya más de trópico, ¿no? En ese sentido, en el Colegio de San Luis nos hemos evocado a hacer una línea que estamos todavía construyendo del programa de estudios antropológicos, que es la antropología del desierto, que estamos hablando, bueno, qué es lo que determina, qué elementos prescriben la cultura de los habitantes del desierto, ¿no? Que esta es una parte a la que yo me voy a evocar. Yo estoy trabajando esta parte del desierto, otros grupos están, colegas están en la región de la Huasteca y la zona media. No sé si quieras pasar un mapa nomás para ubicar. Y en ese sentido nos planteamos que hay una relación hombre-naturaleza. Aquí nada más se va a ver la parte de que es el estado, lo que es San Luis Potosí, y el altiplano, la parte del desierto, es la parte amarilla que se ve nada más ahí, que es la parte de lo que es el desierto de San Luis Potosí, y donde estamos realizando toda esta investigación en el programa de estudios antropológicos en San Luis, que nos hemos abocado a todo lo que es el desierto chihuahuense, donde podemos decir que no todos los desiertos son homogéneos. Está el desierto de Sonora, y nosotros nos hemos abocado a estudiar lo que es el desierto chihuahuense, que es la franja café, que se mira ahí, que determina ciertas condiciones de la relación hombre-medio ambiente, que nos está determinando una homogeneidad cultural en toda esta zona, ¿no? Esta es una parte la parte que nosotros estamos trabajando es qué elementos prescriben la cultura de los habitantes del desierto, de esta zona del desierto chihuahuense, ¿no? Nosotros hablamos que climáticamente el altiplano es una franja de los desiertos que está ubicado entre los 20 y 60 grados, que determinan precipitaciones pluviales abajo de los 350 milímetros sobre el nivel del mar, con una cubierta vegetal menor a los 70%, con matorrales, jerófitas, y de 7 a 8 meses de climas secos. El desierto chihuahuense es la zona del mundo con mayor variedad de jerófitas a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto con zonas de pasto, zonas muy diferentes a los desiertos de otras regiones, ¿no? Y efectivamente la historia de esta zona del desierto ha sido una historia marcada por la explotación de sus recursos naturales, desde el suelo, desde la explotación de la sal, de la minería, y recientemente de todas las empresas agroindustriales que se han implementado en la zona, en una zona que ya hablamos, con precipitaciones pluviales abajo de 350 grados, donde el agua es profunda, a nivel de pozos, no vamos a encontrar ríos superficiales, ¿no? Entonces vamos a ver que la vida en estas zonas depende fundamentalmente de las condiciones climáticas.
manejar la etnografía en el desierto es conocer la concepción y la idea que se tiene del clima y de los ciclos temporales, donde hay una escasa agricultura de temporal, donde la actividad se manifiesta en ganadería extensiva y transhumancia, la caza, recolección, una serie de actividades de explotación que permiten la vida en el desierto y efectivamente con una serie de movilidades transhumantes que no sería, si no se realizaran, sería imposible la vida en el desierto si no se maneja o se tiene una concepción muy clara de lo que es el clima, ¿no?, y el manejo de los climas temporales en esta zona, ¿no? En ese sentido, vamos a ver que el desierto mexicano ha sido muy poco estudiado, hay muy poco conocimiento de lo que es la vida en estas zonas y vamos a encontrar, sin embargo, una diversidad de grupos, religiosidades, economías que definen esa especificidad climatológica y que determina la organización social y cultural de estos habitantes de la zona, ¿no? Entonces, es muy importante etnográficamente manejarse esta relación hombre-naturaleza, noción de tiempo, noción de espacio, que determina precisamente toda esta parte de lo que es las manifestaciones en todo el medio ambiente, ¿no?, y esta relación. Yo creo que ahí, bueno, esto hablaría de manera general, posteriormente podía yo plantear que hemos estado trabajando toda la parte de las transhumancias, de los grupos de pastores, ganaderos que no se tiene una conciencia en el país, grupos de pastores transhumantes que se mueven de manera temporal cada 6 meses en la sierra, 6 meses en los planos, para poder manejar esta idea de la supervivencia y estrategia de sobrevivencia en el desierto, ¿no? De ahí que también un concepto básico para entender estas culturas es precisamente la idea de la movilidad, ¿no? La cuestión de la movilidad, el cambio de la movilidad es una parte muy importante para poder entender estos grupos del desierto y es donde vamos perfilando precisamente qué elementos están constituyendo esta vida en el desierto, ¿no? Como estos conceptos, esta idea de movilidad, estas ideas de la concepción del tiempo y del espacio de estos grupos, ¿no? Yo lo dejaría aquí para que podamos ir pensando posteriormente en las discusiones a partir de la participación de los colegas, ¿sí? Bueno, primero que nada sí quiero agradecer la invitación de Ana Bella, el esfuerzo de José Luis y la oportunidad de estar aquí entre colegas que luego no nos vemos en el colegio, estamos aquí reunidos y me da mucho gusto y quiero decir que siento en casa en múltiples sentidos. Por un lado, pues bueno, aquí tuve mi malformación también y soy parte de este espacio y me enorgullezco de haber sido formado en el instituto, ¿no? Y por otro lado, me siento en el colegio porque también la convocatoria es masiva, así como se siente, y me llama la atención y agradezco la presencia de los que están, los que nos sacan las fotos acá. Y quiero como aprovechar para hacer una provocación, bueno, ya que estamos aquí en el colegio y que de alguna manera estamos en lo que tiene que ver de San Luis Potosí, pues aprovechar el foro como foro para discutir un poco lo que estamos haciendo en distintas áreas de San Luis Potosí con gusto, con gozosamente, para decirlo así, y con libertad. Yo creo que, bueno, sabemos y tenemos conocimiento de lo que cada uno de nosotros estamos haciendo con mayor o menor medida. Una de las cosas que nosotros hacemos, y también, bueno, como un paréntesis para lo que acabo de decir, también es entendible, y esto tiene que ver con la lógica de la ciencia, ¿no? O sea, los chavos que están estudiando la maestría o el doctorado están clavados en sus temas y están obligados a estar clavados en sus temas. Igualmente los investigadores.
Entonces, esto es representativo y significativo de la ciencia hoy. ¿Sí? O sea, no es ajeno, al contrario, es un indicador. ¿Sí? Y en este sentido, como aprovechar y ver y reflexionar el sentido que le estamos dando. Entonces, esta parte aquí es interesante porque las perspectivas que tenemos cada uno de nosotros, ahorita la vamos a cerrar con cada uno. Neira nos comentaba, bueno, esta parte de las peregrinaciones, de la participación de grupos en torno a Real de 14, etcétera, peregrinaciones, grupos rituales, etcétera. Comentaba Isabel esta parte del altiplano, de toda la parte productiva que tiene que ver desde la agroindustria a la caprinocultura. Y bueno, Ana María, David y los dos Davides nos van a ir compartiendo esta parte en distintas zonas y regiones. Me parece que de alguna manera podemos ir, que esta es una gran pregunta, o sea, la necesidad de irnos integrando y discutiendo en común lo que estamos haciendo. Yo quizás me estoy, también trabajo esta parte del altiplano, coincido mucho en la región hemos trabajado juntos, Isabel Mora y yo, en esta región del altiplano potosino, desde el Valle de Arista, que hice la tesis doctoral aquí en este instituto, y esta parte de los ejidos de donde hay ganado caprino, y el centro que me he estado enfocando, bueno, algunos de los colegas que estamos aquí de este lado lo conocen, ha tenido que ver con el proceso de un ejido, ¿sí?, que dada una sequía, la sequía de 2010, que fue una sequía muy fuerte, en donde sus ganados estaban muriendo, tenían pendiente una recuperación de tierra de las haciendas que estaban ahí, bueno, no de esas, sino de la que estaba junto a Cruces, que es Guanamé, y estaban peleando por la recuperación de la tierra, pero la mortandad de sus animales crea las condiciones para la recuperación de la tierra. Entonces, aquí entra un proceso que para mi interés es muy importante, y es entrar en esta dimensión subjetiva y simbólica de los sujetos en torno al proceso organizativo y en torno al proceso en este contexto de desierto y de ganado caprino. Se han dado fenómenos interesantes en donde es un proceso de cambio que, como seguramente todos compartiremos, hay una articulación de la presencia del Estado, del gobierno federal en particular, que va promoviendo apoyos, financiamientos, y eso va a estar tocando desde oportunidades, que es una especie de bonificación para las familias que tienen hijos estudiando, hasta 70 y más, en fin, una serie de apoyos o PROGAN y, bueno, obviamente PROCAMPO, que va transmitiendo y aportando ingresos pecuniarios a las familias de la región y creando un contexto de dependencia interesante, en un contexto, ya lo mencionaba la misma Neila e Isabel, el proceso de migración que es creciente, es decir, vamos viendo como tendencia pueblos envejecidos que se van quedando nada más los ancianos, en un proceso, todos lo sabemos también, de la contrarreforma agraria que crea las condiciones en los ejidos que entraron al PROCEDE de vaciamiento, es decir, las oportunidades van siendo cada vez más dejar al campo solo, y entonces el campo puede ser apropiado posteriormente por nuevos asentados o por futuros asentados, como dice la misma gente, estamos regresando al tiempo de las haciendas. Entonces, este proceso subjetivo, organizativo de la gente es lo que por mi parte estoy estudiando, y me gustaría que hiciéramos un debate, una discusión de cómo, desde dónde estamos viendo la situación. Muchas gracias. Le paso el micrófono a Ana María. Gracias. Bueno, pues también muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por el esfuerzo de traernos y platicar en este espacio, que también es un lugar donde me estoy formando, y que tengo también en el corazón. Bueno, yo continúo en esta discusión, con estas líneas que decía Isabel, ¿qué es el territorio? Y con la pregunta, ¿qué es el territorio potosino? Continuemos con qué es el territorio potosino. Y bueno, vamos a ver qué es el territorio potosino decimonónico por mi parte. Tomando en cuenta esta diversidad de entornos ecológicos que determinan efectivamente la vida cultural de los seres humanos. En torno a la propiedad de la tierra y al asentamiento de los seres humanos en el siglo XIX, la diversidad es está total y absolutamente relacionada con la ecología de San Luis Potosí. San Luis Potosí, ahí ya se comentó, está desde el desierto hasta la Huasteca, que es la zona tropical, y en donde las estructuras agrarias se dieron de diferente forma. Estructuras agrarias desde pueblos indios, pueblos de haciendas y condueñazgos, que también es una forma de tenencia de la tierra que en el siglo XIX se adopta en San Luis Potosí, porque no nada más es en la zona de San Luis, sino en todo lo que son las Huastecas. Se da en otros estados del país, pero principalmente en esta zona de las Huastecas, de los diferentes estados que las comparten. En especial en San Luis Potosí, lo que yo traigo para esta mesa y para la discusión es ver cómo se asientan diferentes estructuras agrarias. Podemos ver que estamos viendo la hacienda que está en el semidesierto, que es la hacienda de Cruces para 1890. Es el mapa de la hacienda de Cruces para 1890. El amarillo es el polígono de la hacienda de Angostura, que ya está en el oriente potosino, que estaba asentado en lo que ahora serían los municipios de Río Verde, Pastora, y varios más. Y el que es un rosa ahí, ese colorcito, sí, un violeta, ese es un condueñazgo. Ese es un condueñazgo muy interesante, porque los condoñazgos se dejan de existir, porque eso es una forma especial de tenencia de la tierra en donde les funcionó muy bien a los pueblos indios, porque con toda esta privatización del siglo XIX y ciudadanización, lo que se quiere es justamente que los indios no tengan sus tierras en común, sino que las tengan en propiedad privada, y esta forma de tenencia de la tierra lo que les permite es continuar con su propiedad no privada, además no pagar tantos impuestos, que también de eso se trataba la privatización, del pago de impuestos, porque es una forma que queda la tierra dividida al interior, pero no legalmente al exterior. Eso les permite que tengan un impuesto, se siga pagando como todo el condoñazo, como todo el polígono de tierra, como toda la estructura agraria, pero al interior sí tienen muy claro su división de la tierra y les permite continuar con su cultura. Pero también el condoñazgo es utilizado en la población no india. En este caso, el condoñazgo de Moctezuma es de esta población no india que se asienta en la zona, ellos presumen hasta la actualidad, si va uno a hablar con ellos y a preguntar del condoñazgo, que sigue en condoñazgo, es el único condoñazgo que continúa como tal. Se dicen descendientes de Moctezuma, y hay toda, por eso lo pudieron. Fue toda una argumentación legal con abogados muy prestigiados del momento, como Gustavo Luis Orozco estuvo al frente de él, que fue un abogado muy connotado en el siglo XIX, que les permitió
continuar argumentando esta sangre real, que efectivamente no lo es, pero esto fue el argumento que dieron de que era sangre real en San Luis Potosí, y lo que pudieron fue el abogado Vistano, que tenía intereses también al interior, argumentarlo, trabajarlo y que continuara como cordobés. Sí, y continuamos viendo cómo es esta formación del territorio potosino. Si vemos, estábamos viendo, son tres haciendas, dos haciendas de las que vamos a hablar. ¿Sí? ¿Y a qué voy con la relación de los asentamientos humanos y de la propiedad de la tierra en San Luis, como en muchos lugares? Pero eso es muy interesante, porque los asentados tienen relación. Los mismos dueños de la hacienda de Cruces para 1700, los primeros dueños de la hacienda de Cruces, eran los dueños de otra hacienda, que era la hacienda de Peñasco, y también los dueños de la hacienda de Angostura. Las relaciones parentales decimonónicas de la élite tienen que ver en la propiedad de la tierra, y se van casando y se van acomodando para continuar y acrecentar la tierra, y eso lo vemos durante todo el siglo XIX, siglo XX, y en donde, al primera mitad del siglo XX, en donde ya se va fracturando la tierra, pero todavía hay que quedar en estos asentamientos. Entonces, bueno, el conde de Peñasco tenía la hacienda de Angostura, que sí, por favor, tenía la hacienda de Angostura, y este conde, este personaje adquiere es conde porque hace el mayorazgo de su hacienda de Peñasco con la hacienda de Angostura, y además es un hombre de mucho prestigio, es un capitán de mucho prestigio, que dona tierra de su hacienda, de la hacienda de Angostura, para hacer una misión, y eso lo hace un hombre muy, muy importante, y tiene este título, y este título lo que me ha permitido es ver cómo se va sucediendo el condoimiazgo, y cómo para 1950 los descendientes que ya tenían que ver con el conde, pero que son los dueños de Angostura, siguen, van y piden a San Luis Potosí, como también los dueños de Cruces para 1950, todavía están pidiendo que se les reconozca su título de condes, y hacen todas las genealogías que a mí me permite ir haciendo, cómo van siendo ellos mismos que van teniendo estas haciendas de Cruces. Gran polígono de la hacienda de Cruces también para 1990 está junto con la hacienda de Illescas, y después cómo se van desmembrando este territorio, cómo se van desmembrando las grandes estructuras agrarias, las haciendas por un lado y los condoñazgos por otro. Los condoñazgos nada más se van a dar en el oriente, eso también hay que ver, porque ustedes están trabajando en desierto, no va a haber condoñazgos en el desierto, tiene que ver con población indígena, tiene que ver con asentamiento, tiene que ver con territorio y tiene que ver con ecología. Y después me permito ver cómo se desmembra la hacienda, cómo se va haciendo en ejidos. ¿Podrías pasar la otra lámina, de favor? ¿Cómo las haciendas dejan de ser haciendas, pasan a ser ejidos? Este es un ejemplo muy claro que con archivos del registro agrario lo pude hacer. ¿Cuántos ejidos ahorita existen en el territorio de la Angostura que fueron dados dentro del territorio, pero que también existe una gran parte de propiedad privada? Todos estos cuadritos es propiedad privada, porque continuamos exactamente igual. Hay gente que ahora ya cambiaron las estructuras,
ya hay ejidos, pero la propiedad privada continúa. Esto ya es como una hacienda se deja de ser hacienda y cómo pasa a ser ejidos. Y con el, continuando con el ejemplo anterior, que es Cruces, está muy relacionada con Bocas y está muy relacionada con el Conde de Peñasco, la siguiente, porque es una obra pía. El Conde de Peñasco la hace obra pía para, con tres objetos. Uno es para las monjas, los conventos de monjas del Distrito Federal. Otra parte es para los administradores de la propia hacienda y otra parte es para sus familiares. Los administradores de las haciendas eran muy importantes, era la estructura inferior del hacendado, que en este caso, por ser administradores, fueron también incorporándose a la familia, a las relaciones parentales, y teniendo la propiedad de, de territorios muy diversos, territorios en el desierto y en el oriente potosino. Por favor. Y la hacienda, esta es la hacienda de Cruces, el polígono amarillo que veíamos. Y este polígono amarillo que veíamos nos permite ver cómo se trabaja una hacienda de más de 300.000 hectáreas, para 1890, en el desierto potosino. Estaban hablando de Guanamé, tienen relación con la hacienda de Guanamé, son vecinos de la hacienda de Guanamé, y tienen relaciones parentales, también son de los Hernández, que vienen de los Hernández Soto, son dueños, y estos son dueños los Hernández Soberón, una rama de ellos. Es una familia muy importante que hasta la fecha todavía tiene raíces. Los Hernández Soberón tuvieron fueron mineros, tuvieron grandes propiedades agrarias, tuvieron puestos administrativos, como que son los tres elementos necesarios para estos hacendados decimonónicos: estar en el gobierno, estar en las minas, en este caso del Potosino, y estar con la propiedad de la tierra. Pero este mapa, que es muy interesante, lo que claro, lo referenciamos, pero lo encontramos en un archivo, en la biblioteca de San Luis Potosí, y tiene, afortunadamente, yo es el único que he visto, probablemente esperemos encontrar otro a lo largo de las búsquedas de archivo, pero tiene, desde el siglo XIX, tiene marcadas todas las estancias, los cascos de haciendas, las estancias de trabajo, las norias, y ahí llegamos al desierto. Muy diferentes cómo se trabaja en el oriente, donde hay presas, el agua es fundamental en todo el territorio. En el oriente son presas porque hay aguas medias, pero aquí son aguas superficiales, aquí son todos soporposos, y son por pozos y por norias. Hay de dos diferentes norias y el mapa no las marca. Y lo recorrimos, claro que lo tuvimos que recorrer para verificar si el mapa estaba bien hecho. El mapa en cuanto al territorio estaba realmente erróneo, se equivocó el dimensor por un kilómetro. Realmente eran excelentes. Era un kilómetro el error. Y de las norias, él no lo pone exacto, pero nos permitió llegar perfectamente, y nosotros sí lo que referenciamos. Y vemos que justamente la razón de que era una hacienda ganadera, para carnes y para animales de lidia, y también para ganadería, había fábricas de mezcal, es por la utilización del agua. Ahora es otra cosa. La gente ocupa diferente el espacio, todas las norias están inútiles, muy pocas los cascos de hacienda, y también permite ver lo que era, cómo se formaban las haciendas. Luego uno siempre tiene la visión de que las haciendas es el casco de hacienda, y ya vimos, ¿no? Vimos la hacienda bien bonita, con su casa, con su iglesia, con su con su, a lo mejor, su noria junto,
fábrica de mezcal, esta tiene dos fábricas de mezcal, pero aquí nos permite ver que toda estaba habitada, que los animales perfectamente tienen todo el territorio ocupado, tienen norias, tienen estancias, y tienen dos o tres estancias que muchas veces se confunden con haciendas. Hay un estudio muy interesante que es muy útil para estudiar haciendas, que lo hace Octaviano Cabrera, en donde señala las 200 haciendas de San Luis Potosí. Pero hacer este tipo de estudio lo que nos permite es que Octaviano Cabrera toma todos los cascos de hacienda, la casa, la iglesita, no sé qué, como hacienda, y aquí se confunden cuatro haciendas. Aquí realmente es una hacienda para ese momento que es Cruces, en otro momento fueron dos, la de Illescas y Cruces, pero al interior tiene dos, tres estancias que también Cabrera las señala como haciendas. Pues bueno, es ver esta diferenciación de la ocupación del territorio, tanto en propiedad, tanto en uso de suelo, en el altiplano y en el oriente potosino, de Simón, que tiene totalmente otra forma, una forma que se trabajaba mucho más el espacio, se tenía otro tipo de riquezas y con otras estructuras agrarias. Muchísimas gracias. Le damos la palabra. Gracias. Sí, gracias también por la oportunidad. Y bueno, yo brinco un poco otra vez al presente. Yo trabajo la construcción del territorio que surge como resultado de la expansión urbana en el Valle de San Luis Potosí. Y entonces, esta forma de construcción del territorio es a partir de los conflictos socioambientales que va produciendo esta expansión y esta forma o este modelo de planeación urbana y cómo va, impactando, interactuando y creando distintas formas de construcción del territorio a partir precisamente de verse en esta situación de cercanía con la ciudad. Entonces, yo también traía aquí un PowerPoint, pero en esta primera, tal vez ahorita para pasarte la UCD, en esta primera ronda, solo diría que he encontrado que como resultado de estos de esta forma, de este modelo de expansión urbana, están estos casi 50 conflictos socioambientales que empecé a identificar a partir precisamente de un estudio que realicé en el doctorado sobre un solo caso, y en donde entonces metodológicamente me dispuse a ver cuál era el contexto que formaba parte de este caso, y entonces me encontré que sorpresivamente había casi 50, pero sobre todo que había una cierta invisibilización sistemática de ellos. Y entonces he trabajado a partir de esos 50 casos en tres, desde hace 4 años. Yo ahora no creo que vaya a poder abundar mucho en estos tres casos. De hecho, han seguido saliendo, líneas de investigación a partir de todo esto que he encontrado. Entonces, he trabajado en estos tres casos a nivel de trabajo de campo, utilizando la etnografía, yendo precisamente al territorio, pero al territorio ahí a nivel de cancha, donde la gente hace precisamente uso del espacio, de los recursos de determinada manera. Y entonces, una de las cosas que tal vez yo aquí nada más, en un afán de seguir respondiendo a esta pregunta, que es el territorio, y a partir de lo que han comentado mis colegas, diría que una cosa interesante en el presente es que en estos 50 conflictos, casi 50 conflictos que me he encontrado yo, no hay uno solo sobre agua. Y entonces aquí el asunto es, me parece que hay gato encerrado, ¿no? Y bueno, ahí en una segunda oportunidad tal vez abundaré un poco más sobre esto, ¿no? Gracias. Bueno, también agradezco la oportunidad de poder compartir estas ideas y quisiera pedirte, José Luis, si nos puedes proyectar una lámina de la proyección que traigo. Y, respondiendo a la pregunta esta de qué es el territorio potosino, ya se dijo, no hay un solo territorio, no hay una respuesta única y general, sino yo soy de la idea de que hay
varias respuestas posibles. Y por otro lado, ¿cuándo, no? El territorio, ¿cuándo? El territorio potosino, yo digo que no podemos ceñir el concepto de territorio a una unidad político-administrativa, ¿no? Porque entonces estaríamos cayendo ya en la trampa precisamente de acotar el espacio, dejando de lado procesos sociales que precisamente permean y transfugan las delimitaciones político-administrativas. De manera que el territorio, desde mi punto de vista, pues puede ser utilizado como un concepto teórico metodológico que nos permita analizar procesos sociales que se dan en un espacio, ¿no? Y por otro lado, el territorio, no tomándolo como un concepto teórico metodológico, o menos como eso, puede ser, desde una definición general, el territorio es un espacio, una jurisdicción en donde se dan procesos sociales, económicos, y donde se va configurando a partir de la apropiación del ser humano, ¿no? Si no hay procesos sociales, no hay territorio, ¿no? Es más bien un espacio geográfico. Entonces, un elemento fundamental para que exista un territorio es precisamente la existencia de comunidades que permiten diferentes cosas. En este caso, yo quiero hablar sobre la sal que se destinó para la minería de la plata en el norte de México desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX. Desde ese punto de vista, un territorio no se configura de la noche a la mañana, sino que implica un proceso de larga duración que permite el establecimiento de redes de relaciones sociales, que permite la configuración de estructuras de poder y de control de ciertos recursos, y que permite el establecimiento de mecanismos de intercambio y de obtención de ciertos insumos, en este caso la sal, ¿no? Y la circulación de productos, ya sea para abastecimiento o para comercialización de lo que se esté produciendo allí. Pero todo, desde luego, controlado por alguien o por algo, ¿no? Puede ser un individuo, puede ser una institución, etc. En este devenir, creo yo que un concepto importante, que ya lo abordó Anita de alguna manera, es el tema de la propiedad, ¿no? ¿Quién ostenta la propiedad de un territorio? Creo que es fundamental, ¿no? Conocer quién lo hace y cómo lo hace. Y en el caso de las salinas, creo que el ejemplo es interesante porque las salinas fueron una empresa o una regalía de la corona que pertenecía a la corona española para obtener plata. La sal era un ingrediente importante para la obtención de plata, de manera que era fundamental su obtención. Si había sal, había plata, y la industria de la plata, sabemos, fue fundamental para la consolidación del imperio español. Entonces, de manera que se establece esta empresa salinera, que cuando cae la corona española, se viene la independencia, se convierte en una propiedad nacional. Es las reales salinas, como se convierten en las nacionales salinas de Peñón Blanco. Y en la mediados del siglo XIX, 1842, el gobierno de Santa Ana, el presidente Santa Ana, vende la empresa a un español, ¿no? A un particular. Entonces ya vemos cómo, de ser una propiedad real, deviene en una propiedad particular. Y si antes el poder de la corona tenía el control del territorio, después lo que conocemos como la nación mexicana, y luego un empresario, entonces ya estamos viendo cómo hay una disputa por el territorio, en este caso un territorio salinero, en donde subyacen diferentes jurisdicciones, y que van cambiando además, ¿no? Voy a mostrar unos cuantos mapas, porque quisiera también enseñar la metodología para llegar a esto. Eso quisiera saltarme, por favor, José Luis, ya sabemos dónde está San Luis, y en la Cuenca del Salado también. También esa, otra. Allí. Entonces, aquí lo que quiero ver, que se vea, es el límite blanco es lo que ahora conocemos como el estado de San Luis.
El límite negro es la provincia de San Luis, formando parte de una intendencia. Y aquí quisiera hacer notar cómo hay ciertas coincidencias en las fronteras. Gracias. Hay ciertas coincidencias en las fronteras, pero la intendencia era mucho más grande, ¿no? Y antes, hablando del Reino de la Nueva Galicia, esta porción de San Luis pertenecía al Reino de la Nueva Galicia y el resto a la Nueva España. Y quisiera que vieran este huequito que es el altiplano potosino, que es donde están las principales salineras, y cómo se va a una especie de U, que es la serranía, donde está más bien la explotación minera, ¿no? Entonces, de alguna manera, el espacio geográfico juega un papel importante en todos los procesos. Sigamos, por favor. Este es un padrón del obispado de Guadalajara, donde quieren definir un curato para Salinas, y entonces es bien interesante cómo el concepto de centralidad ya desde lo español está presente, donde está pues, la comunidad central, Salinas, y alrededor toda una serie de pueblos, ranchos y demás ahí expresados. Siguiente. De ese padrón y de otra información de archivo, pues sacamos esto, ¿no? ¿Cuántas cabeceras, tenientazgos, ranchos, parajes? Total que hay 1900 asentamientos en un radio muy pequeño. Siguiente. Y esto son la expresión cartográfica, la reinterpretación del mapa hispano con metodología actual, con un sistema de información geográfica. Entonces vemos cómo está Salinas otra vez y todo el conglomerado de poblaciones alrededor, pero estas tres son lagunas que forman parte, son tenientazgos, pero ahí hay lagunas que forman parte del complejo salinero. Entonces, de ahí afirmo que el territorio no es un espacio continuo y sus jurisdicciones no necesariamente tienen que ser contiguas, ¿no? El mapa que mostró Anita hace un rato, pues es la hacienda de Cruces, se ve inmensa, pero no tiene el control sobre todo Madera. Ahí adentro hay cabeceras municipales, están las salineras, hay otras propiedades particulares, de manera que podemos ver que en un territorio hay diferentes jurisdicciones de diferente calidad, ¿no? Siguiente. Ese es un mapa de finales del siglo XVIII, donde el virrey quería saber dónde estaban las principales lagunas, y si lo vemos así, pues uno no sabe ni dónde son, o sea, es que es donde es, ¿no? Para empezar, el norte apunta hacia el sur. Entonces, y ahí mismo hay una anotación donde dice que todo se juntó y que las distancias no son las correctas, y lo interesante es toda esta serie de descripciones que nos permiten el siguiente mapa, ¿no? Ese reconstruido es esto. O sea, esta es la laguna central. ¿Pudiéramos regresarnos, por favor, José Luis? Esa laguna es esta. Siguiente. Entonces ya vemos aquí toda una serie de lagunas subalternas, y estamos viendo ya un sistema de lagunas condicionadas por la geografía, pero entrelazadas por sistemas de control, ¿no? Donde se ponen diferentes jerarquías a cada población. En este caso hablamos de cabeceras o de tenientazgos. Siguiente. Y vemos el impacto que tiene la producción de sal en el resto del territorio nuevo hispano. Estas son las lagunas salineras, estas son las minas, las haciendas de beneficio, como les dije, en una especie de U que están en las serranías, ¿no? Y cómo ahí tenemos otros sistemas de abasto en las costas de sal que viene del mar, pero que realmente la importante eran las lagunas de interior, porque traer la sal del mar era muy costoso, se prestaba el contrabando y además elevaba muchísimo, sobre todo el precio, ¿no? De manera que las salinas de interior, aunque no era una sal de calidad para consumo humano, sí lo era para el propósito de la obtención de la plata. Siguiente. Y bueno, otra, por favor. Estas son también estructuras administrativas de control, porque se establecieron estas diputaciones mineras precisamente para tener control jurídico y administrativo de la actividad a lo largo, y fíjense, pues coinciden con los reales mineros, ¿no? Siguiente. Bueno, otra, por favor. Otra.
Después de que las lagunas, desde que, de que la empresa salinera y de que vino la independencia, que se convirtieron en una propiedad particular, el hecho de que Santana las vendiera a un empresario, todo el mundo supuso que el monopolio de la sal, que estaba en manos de la corona y luego del gobierno, ya se había liberado. La realidad es que no había reglas que dijeran que sí o que no, sino que fue una suposición en general, y empezó a haber denuncias a esas diputaciones mineras. Llegaban: yo encontré un yacimiento de sal, lo quiero explotar. De manera que el nuevo dueño no tenía un mapa más que el del siglo XVIII. Es cuando empezaron a ver la ola de denuncias, no se sabe ni siquiera ese mapa, tuvieron que buscar en archivos, porque necesitaban hacer tangible la propiedad. Entonces, ¿cómo se hace la propiedad tangible? Pues a través de una representación, y la representación es a través de un mapa. De ahí la importancia de cómo estamos concibiendo el espacio, el territorio, y hacer esa concepción algo comunicable y algo que nos legitime como los poseedores de ese espacio, de ese territorio controlado. Entonces mandaron a hacer este mapa en 1848, si mal no recuerdo, por ahí viene la fecha, pero no viene ni ahorita en el caso profundizar en ello. Entonces los dueños de la empresa dibujan su propio mapa con toda la lista de lagunas que se supone tenían, y lo interesante es que de las lagunas que reporta el anterior mapa son 12, aquí hay 18. Entonces se adueñaron de 6 lagunas más que estaban en litigio, pero ellos dicen: aquí están y son mías. Siguiente. Y esta es la representación de ese mapa, ¿no? Donde vemos ya 3 bloques, ¿no? Uno al norte, otro en el centro o corazón, y otro un poquito al oriente, ¿no? Donde las principales son las del sur y la del norte, ¿no? La del Peñón Blanco. Entonces, un poco haciendo ya el cierre, el concepto de territorio en este caso, pues nos dice que el territorio no necesariamente es un espacio acotado. Sí lo es en el sentido de que el movimiento está en un eje, ¿no?, importante, pero el impacto va más allá, ¿no?, del eje. En el territorio salinero no es solamente donde se explota, sino a donde se lleva la sal, y la importancia económica que tiene repercusión en la minería. El territorio no necesariamente es un espacio cerrado, ¿no?, definido por límites geopolíticos, sino es algo que el propio proceso económico va definiendo, la misma tejido de redes de relaciones. Bueno, aquí pues ya sabrán todo lo que pasó: matrimonios, consolidación de familias, herencia del poder político, etcétera, ¿no?, a lo largo de un periodo muy largo, ¿no? Yo lo ceñía a finales del siglo XVIII, principios del XIX, pero en realidad esto tiene sus antecedentes a mitades del siglo XVI y tuvo efectos hasta finales del siglo XX. Realmente siento el colegio como si fuera mi otra casa. Entonces realmente me siento entre amigos, me siento entre colegas, y me siento compartiendo un espacio con ellos, que también investigo, que también trabajo, como están mis fotos. Entonces yo voy a hablar muy rápidamente de otra parte del territorio potosino, que es la Huasteca. La Huasteca como algo que es tan diferente a lo que viene siendo el desierto, las salineras, el altiplano, y que realmente, si nos vamos a que es el territorio otra vez en el sentido de ver a la Huasteca, pues obviamente uno no deja de pensar que el territorio es algo construido muy artificialmente, ¿no? Que esas fronteras que dividen el estado de otros han sido tan arbitrarias que no nos permiten entender precisamente la dificultad para ver el territorio si nos vamos a lo que es la parte geográfica, ¿no? La parte geográfica, obviamente, la Huasteca es, como se dijo, es la exuberancia, es la vegetación, es lo selvático, es la abundancia del agua, es agua por todas partes, tenemos cascadas, tenemos gran cantidad de ríos, tenemos una serie de manifestaciones en función del agua,
que nos marca incluso a veces la diferencia del clima, ¿no? Las grandes tormentas, las grandes temporadas de lluvia, que obviamente a veces aíslan a comunidades, aíslan a poblaciones. Entonces, si en el desierto falta el agua, en la Huasteca abunda el agua, ¿no? Entonces, esto marca características distintas, no solamente a nivel de lo que es la flora, que es la cantidad de especies animales que hay, diferentes a lo que son las otras regiones de San Luis Potosí. Entonces, a nivel geográfico, el territorio realmente es una construcción muy arbitraria, ¿no? Entonces, no traje yo ninguna foto de la Huasteca, pero bueno, la Huasteca, estas características geográficas van marcando también diferencias a nivel de lo que vienen siendo los tipos de asentamientos. Entonces, la Huasteca, pues obviamente es el lugar de asentamiento de dos grupos étnicos principales, como son los Tenec y los Nahuas, y también tenemos a los Pames, ¿no?, con otras características. Y esto nos lleva a pensar que también, así como la Huasteca es agua, como la Huasteca es exuberancia a nivel de lo que viene siendo esta vegetación, la Huasteca también son cerros, y hay una gran cantidad de cerros que le va a imprimir mucho de lo que es la característica de la cultura de estos grupos, sobre todo de los Tenecs y de los Nahuas, en función de los mismos. Si hay cerros, hay cuevas. Y cuando hablo de cerros y cuevas y agua, obviamente a través de lo que viene siendo estas características del paisaje, se ha creado algo que caracteriza a la Huasteca, que es una riqueza impresionante en función de lo que es mitos, rituales, tradiciones, en fin, la cultura que determina la Huasteca, la cultura de la Huasteca. Entonces, es otra característica, es otra forma donde, si bien a nivel geográfico hay diferencias, a nivel cultural también las hay, ¿no? Entonces, marca otra vez la frontera entre lo que es la parte del altiplano, la parte del desierto. Pero curiosamente, cuando se habla de la Huasteca potosina, que se comparten características geográficas con la Huasteca veracruzana y con la Huasteca tamaulipeca, parecería ser que también se comparten las características culturales con los otros grupos. Y sí, sí es cierto, todo gira en función de la agricultura. La principal actividad productiva de muchas de las comunidades es el maíz. Entonces, en función del maíz, se comparte toda una serie de tradiciones culturales con Hidalgo. Pero también se comparte lo que vendrían siendo características con la lengua, ¿no? Con el náhuatl, que se habla, aunque hay sus diferencias con Hidalgo, pero se comparte mucho de lo que viene siendo, pues, el manejo de las lenguas, tanto el tenec como el náhuatl. Sin embargo, no conforman un bloque homogéneo, ¿no? Hay diferencias entre la Huasteca potosina, diferencias con la Huasteca veracruzana, diferencias con la Huasteca hidalguense y con la Huasteca, podríamos decir, tamaulipeca, ¿no? Entonces, creo que ahí volvemos otra vez al arbitrario de considerar la Huasteca como un todo, ¿no? Sin observar que también hay grandes diferencias que nos van marcando las particularidades de cada población. La Huasteca también ha sido asentamiento como territorio de lo que mencionaba Ana, ¿no? De grandes propiedades, de transformaciones también, porque posteriormente a la conquista todo este territorio fue tierra fértil para el sembradío de caña. Entonces también encontramos grandes extensiones de importante producción de caña y obviamente ganadero, pero no de estos ganaderos caprinos que van de un lugar a otro y que van turnando sus cargas de lo que es el altiplano en la sierra, ¿no?, de lo que es el bosque cambiando de lugar, si te bañas a lo que son los otros lugares, sino de grandes propietarios de ganado, ¿no?, que realmente se fueron no solamente sobre los territorios de poblaciones indígenas, sino transformaron lo que vendría siendo un ámbito realmente selvático, lo convirtieron en pastos, ¿no? Entonces, todo esto nos habla, pues, de un territorio, por un lado, pues, con diferentes características, pero también un territorio muy transformado, ¿no? La Huasteca es uno de los territorios, podríamos decir, más modificados por el hombre y donde pues, las consecuencias las podemos ver. Un territorio donde, al igual que vemos hablar con los cabreros, también la migración caracteriza uno de los principales fenómenos de la actualidad, ¿no? Mucha migración, y podríamos decir, incluso volviendo al territorio, lo que vendría siendo la extensión del territorio de las comunidades hacia lugares como Monterrey. ¿Por qué? Porque muchas de estas tradiciones culturales tienden en un momento dado a ser la base para que la gente que migra a Monterrey, aún a los Estados Unidos, se conecten. Entonces podríamos hablar incluso hasta una extensión del territorio a nivel cultural hacia otros lugares. Entonces creo que la complejidad, pues, de la Huasteca nos habla mucho de asuntos, de temas
que pues bien vale la pena indagar en comparación con lo que ustedes saben. Cuando David hablaba de las salineras, no puede evitar pensar que siempre se habló que en la época prehispánica, obviamente si la Huasteca es exuberante, se dice el calor, también tiene el problema de que todo se echa a perder, ¿no? Y algo que se necesitaba hacer era cómo conservar la carne, cómo conservar lo que se traía. Y ahí la importancia de la sal, ¿no? Sin embargo, nunca se habla de estas salineras. Parecería ser que la sal se trae de Tampico o de Campeche. Entonces, a mí me queda la duda de cuál fue la importancia de las salineras ahí, ¿no? Puntos integrales de estas conexiones. Sí, en efecto, puntos que se pueden ir ligando entre una investigación y otra. Y ahorita que comentabas, Ana Bella, espacio huasteco, donde hay cerros, donde hay cuevas, donde hay agua, me recuerda mucho la concepción de la Tepet, ¿no? La Tepet prehispánico, donde vienen estas dos connotaciones, cerro, agua, y que bueno, para la mayoría de los habitantes de la Huasteca de Hidalgo, que es la parte que yo conozco, los cerros son fundamentales, ¿no? Los cerros no están huecos, los cerros, dicen ellos, están llenos de agua, ¿no? Y sobre todo, el Altepetl no solamente visto desde esa perspectiva, sino como una, bajo una visión más amplia, donde se implica precisamente concepciones de poder, de propiedad de la tierra, ¿no? Y que bueno, no sé si en el altiplano ocurran este tipo de situaciones, ¿no? Hay varias cosas que podríamos retomar, desafortunadamente pues tenemos poco tiempo, y bueno, también Ana Bella, comentabas de este espacio o este territorio ampliado por la migración. Neida platicó un poquito de la movilidad de las personas, y sí me gustaría escuchar tu opinión sobre esta idea del territorio ampliado. Sí, bueno, tiene que ver con lo que Ana Bella decía, ¿no? O sea, finalmente al migrar una persona se lleva sus concepciones prácticas y que las realiza en colectividad. La colectividad varía dependiendo del contexto. Y en este caso, lo catorceño justamente, o definir a los catorceños, es una forma de hacerlo con fronteras discontinuas. No es que estén en un territorio específico, porque están aquellos que emigraron cuando los trabajos mineros se dejaron de hacer, o los que emigraron después, los que regresaron incluso y hacia diferentes lugares, ¿no? Monterrey, Coahuila y Nuevo León, pero también San Luis Potosí. ¿Qué es lo que los vincula? Pues la Rosa de Plata, por ejemplo, las fiestas patronales regresan con carreras deportivas, ¿sí?, a entregarle al patrón la Rosa de Plata. Por ejemplo, en legislación 14 hicieron un gran corazón con 50 años llevar la Rosa de Plata, y ese gran corazón está hecho con esas rosas de los 50 años, ¿no? En Wadley igual. Y así como hacen playeras, somos de la peregrinación de Wadley. Entonces, bueno, lo 14 años se extienda hacia eso, pero también tiene que ver las genealogías, cómo se vinculan ritualmente, comercialmente, de forma consanguínea también, ¿no?, con la gente que radica todavía en esos espacios, ¿no? Entonces, en ese sentido se amplía. Pero no solamente para los 14 años, en el caso de los New Agers o estas personas que practican estas religiones de la nueva era, atraídos por el peyote que se da en el desierto justamente, y que los huicholes solamente buscan en temporada seca, y por grupos de parentesco ritual, acá ellos lo practican a lo largo del año, ¿no? Ellos también, o sea, se dice New Agers, pero hay una gran cantidad de personas tan diversas y grupos al interior de esta categoría, y que varían y son cambiantes, ¿no? Así como pueden practicar los rituales del consumo del peyote en el Bajío, en el desierto, lo hacen a lo largo del año, no importa en qué época. Pueden los empresarios de turismo, por ejemplo, las mujeres, una vez al año se van a los temazcales, ¿no?, que están en el Bajío, en una cooperativa que hicieron los grandes temazcales para el turismo, y bueno, hacen sus ceremonias, sus rituales también, pero entonces ellos también poseen estas fronteras discontinuas, porque hay los que circulan temporalmente a lo largo del año, puede ser
pero puede ser los que se asentaron, tanto en el Bajío como en varios pueblos de la sierra. Entonces, este territorio o estas personas, digamos, que catalogamos genéricamente bajo este término, pues también sus relaciones son temporales, y entonces eso hace también que el uso del espacio pues varíe y el territorio como lo definen, ¿no? Sin embargo, Viricuta, tanto para el turismo místico como para los empresarios de turismo que se asentaron, Viricuta es muy importante, ¿no? Como reserva cultural declarada por el gobierno del estado de San Luis Potosí, porque pues justamente ahí se da el peyote, y el peyote es lo que ha permitido la movilización de diferentes organizaciones no gubernamentales a través de esta fábrica que se ha hecho de lo dicho, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque es algo que yo quería retomar. O sea, ¿cuál es la idea que existe del peyote de Viricuta, de toda la movilización? Es parte, pues, de esa construcción. Si lo vemos ahora, nos pasó a nosotros en el seminario de sistemas rituales en el Colegio de San Luis, presentó un chico una ponencia sobre panes, y la foto que había era de Tenec. Entonces yo me disculpe porque no hubo tiempo de corregir el error. Si se fijan ahora también, el cartel de la Feria de Antropología, pues es un... Exactamente. Pero entonces, o sea, ¿cuáles son los referentes que se tienen de los lugares, no? Son inmediatos, pues, o sea, el Real 14 o Real 14, Viricuta, el peyote, pues es justamente el interés de este turismo místico o de las personas que van al desierto a consumir el peyote para tener una transformación personal, ¿sí? Pero es, digamos, otro de los objetivos muy diferentes a los que persiguen los luchones, ¿no? A eso me refiero con la fábrica. Entonces, también esos territorios se van construyendo de forma diferente, y la lucha por el territorio, por Viricuta, tiene que ver con esto, pero también con los espacios que la gente se ha estado apropiando, ¿no? O sea, estas prácticas que no tienen tiempo, hora, que pueden ser en cualquier momento, ¿no? Pero los turistas también, ¿no? Bueno, el turismo místico pues entraría dentro de esta concepción también que acabo de mencionar. Pero por otro lado está el turismo, ¿sí?, que tiene un poder adquisitivo importante y que visita el pueblo mágico, que fue creado justamente con esta historia, este pasado minero, con esta arquitectura como patrimonio, en donde pues los invisibles son la gente que vive ahí, los catorcenos, ¿no? Los que son comerciantes, los que... Entonces este turismo también tiene otra idea de lo que es este espacio. Es un lugar donde se pueden ir a cazar, porque es bastante chic, ¿no? Muestra la sociedad neolonesa, que me casé en la iglesia de Real 14, ¿no? Y hacer la fiesta en uno de los principales hoteles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es solo eso, sino también poder adquirir estos productos, ¿sí? Que se ofrecen, místicos también que se ofrecen, como el yoga, los mismos productos de plantas curativas ahí, los ponen en una presentación de tal manera que el precio aumenta como 500 veces el precio de las personas que se ponen afuera de la iglesia a mirar las plantas, ¿no? O sea, vemos que hay toda una fabricación pues de productos, de mercado, y eso hace también entonces que se generen otras ideas de lo que es el territorio, ¿no? Los peregrinos católicos, hay algunos que, por ejemplo, van y festejan, llegan en autobús y festejan a los San Francisco, que es el santo patrón del santuario. Pues en la fiesta de San Francisco contratan música, se emborrachan, comen, etc. Es la fiesta, ¿no? Pero hay peregrinos que pueden llegar a pie, van, ven a San Francisco y se regresan. O sea, encontramos una gran variedad de peregrinos, entonces, que engloba estas categorías, y entonces también las concepciones del espacio, de lo que sería el pueblo mágico, el santuario, o sea, cambia dependiendo de la época, sí, y de las personas que estén ahí en el lugar, ¿no? Sí. ¿Quieres usar los números? Sí, sí, sí. ¿Cambiamos el orden? Pero yo más quiero también compartir esto, y me gusta mucho el término esta fábrica, porque también la Huasteca empieza a generar sus propias fabricaciones, ¿no? Igual Gilitla, como pueblo mágico, donde empieza a inventarse
toda una serie de aspectos relacionados con el mismo, o todo este turismo de aventura, ¿no? Donde por las características de la Huasteca, pues obviamente es el gran atractivo andar por los rápidos en el agua, subir a los cerros, meterse a las cuevas, ¿no? Y donde incluso las tradiciones pues se convierten en parte, así como Real de 14, como todo lo que es estas peregrinaciones, también se convierte en el sótano de las golondrinas, donde ya a su alrededor hay todo un espectáculo, ¿no? Para ver a qué hora salen las golondrinas, y donde yo no dudo que les pongan una especie de timbre o alguna cosa para que las pobres golondrinas salgan a la hora que el turismo está ahí, ¿no? Entonces son estas realmente construcciones que tienen un gran impacto con las poblaciones, ¿no? Porque entonces es cómo vemos el paso de lo que es lo propio, lo que caracteriza a un pueblo, de lo íntimo, de lo que está en función de la construcción de toda una visión del mundo, a este paso donde se comercializa todo esto, no para agradar a una deidad o a una cohesión, identidad del grupo, sino como una forma negociada para poder encontrar en todas ellas precisamente un comercio, ¿no? Un negocio. Una especie de mercantilización. Una mercantilización de la cultura. Bueno, yo nomás fui general porque se está dando una discusión en términos de lo que es el territorio. Y yo creo que, como planteando las grandes líneas que estamos discutiendo, es precisamente como una idea de la apropiabilidad, ¿no? El territorio se maneja a partir de la apropiación que se tiene y del uso que se le da, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es muy importante varios elementos que se han abordado aquí, y creo que uno de ellos es precisamente la propiedad de la tierra, ¿no? Lo que ha definido el cambio del uso, el cambio de asentamiento, y que ha repercutido enormemente en todas estas geografías, ¿no? Entonces, esa parte del sentido de propiedad también, yo creo que es un elemento que había que tomar, y que creo que en todas las investigaciones estamos coincidiendo en cómo se está dando esa propiedad, que la estamos viviendo en todas estas zonas, las mineras que están llegando, porque el altiplano sigue siendo explotado, se habla de un turismo que ya lo plantean ellas, se habla de la minería, estamos llenos de minerías canadienses actualmente se está implantando un centro eólico con miles de hectáreas que está entre Santo Domingo y Chacas, toda esta zona enorme, vinculado a todas las empresas mineras, donde están toda esta flora, las camas, bosques de cactáceas, porque allá hay una cactácea, es un árbol, es la vegetación, y de palma. Entonces estamos hablando de que sigue siendo una zona precisamente a partir de esto. Y bueno, lo dejamos ahí. Yo también quiero hacer algunas conexiones que me parecen importantes y que tienen que ver con lo que acaba de decir Isabel. Esta parte que tiene que ver con la propiedad, y la propiedad tiene que ver con el reconocimiento del Estado, de quién tiene derecho a la propiedad, como hemos visto históricamente, es interesante, y cómo la contrarreforma agraria de 1992 va creando las condiciones de un proceso, pongo las comillas, de privatización, que en realidad es una forma de despojo legal, y esto se asocia con la creciente, incluso se puede establecer una correlación de la creciente migración de las poblaciones rurales a las áreas urbanas y a Estados Unidos. De hecho, muchas de las familias del ejido y de toda la parte del altiplano se van a las cabeceras, a San Luis Potosí o a Monterrey. Entonces tienen sus casas, sus familiares, y entonces estamos hablando de una especie de diáspora, bueno, no una especie, de una diáspora en realidad, en donde, y aquí articulo la parte de la ciudad, en donde, por un lado, sí, la primera generación hay vínculos, primos, hermanos, etcétera, pero las siguientes generaciones, esta interconectividad entre los familiares se va perdiendo, y al mismo tiempo se va perdiendo el referente a la identidad propia del lugar, como comentaba, poblaciones que se van avejentando, se va quedándose nada más los ancianos. Entonces, ahí entra un proceso que tiene que ver precisamente con el imaginario, con la representación que comentaba David Vázquez, cómo se ve la gente. Y entonces, esta parte relacionada con la lucha por permanecer con sus animales
también se constituye un punto importante, es decir, la lucha por la defensa de la tierra y la lucha por la defensa del ser quien somos. Sí, continuando con esta apropiación del territorio, efectivamente la propiedad privada, la propiedad de la tierra es fundamental, y ver estas diferencias en tiempo, ver las diferencias en la historia y ver las diferencias que eso permite ver cómo se apropiaba el territorio. No es lo mismo cómo se trabajaba el territorio en el 18, en el 19, ahorita es otro uso de los bienes, los bienes naturales, otro uso del agua, otro uso de, en fin. Y esta diferencia que tiene que ver con la propiedad, que también permite ver diferencias entre haciendas, vuelvo a hablar de haciendas huastecas, con las haciendas del altiplano. Las haciendas de la Huasteca, si las vemos en polígono, son exactamente igual, son de más de 19, finales del 19, que Cruces, que para ese momento Cruces no tenía propiedad privada, sí tenía pueblos de indios, pueblos de haciendas, pero propiedad privada no, por las características de la hacienda y las características de unas de las haciendas decimonónicas de la Huasteca. No tienen esta infraestructura que tienen las del altiplano. No van, por más que queramos encontrar cascos de hacienda en la Huasteca, no nos las vamos a encontrar. Yo he tenido la fortuna de ver dos, y esas dos, bueno, brinco cuando las vi. Pero ¿qué son los cascos de hacienda? Una todavía en manos de los hacendados actuales, hace 20 años, 15 años, pero son dos cuartos de adobe. Entonces la propiedad de la tierra tiene que ver también con el espacio geográfico, que ahí no permitía hacer esas estructuras de casa, no sé qué, pero en cuanto a espacio se tenía, y por eso el condominio funciona muy bien en la Huasteca, y las haciendas en cuanto a propiedad eran muy muy grandes, repito, pero no había estas grandes construcciones. Eran casas de adobe en donde llegaba piano, porque las personas estaban en los hacendados. Llegaba el piano, llegaba la maestra, se vivía como hacendado, pero como un hacendado en otra zona, en otro lugar, en donde tenía las comodidades de dos cuartos de adobe y una cocina afuera. Rápido, el territorio, digo yo, también es sus procesos de conflictividad socioambiental. Rápidamente diría nada más en qué sentido yo entiendo esto socialmente. Me parece relevante en la medida de que precisamente aquí ustedes vieron un poco la muestra de lo que se ha venido dando, es decir, como en la Huasteca están los grupos indígenas, la exuberancia, etcétera, como en el altiplano está la preocupación por la pobreza, la sequía, etcétera, y como finalmente la atención en el centro del estado está más en la ciudad, la cuestión es que se dan cuenta las poblaciones que están en la periferia están desaparecidas. Es decir, se produce esa invisibilización de todos estos que son rancheros, ganaderos, venidos a obreros, ¿no? o por ejemplo mineros convertidos en obreros, en el sentido de que por ejemplo ellos vienen de familias que por generaciones fueron mineros y ahora siguen siéndolo, pero ahora por ejemplo ellos nunca ven el mineral para el cual trabajan, como en el caso del Cerro de San Pedro. Y bueno, rápidamente una cosa que tal vez podría yo conectar con todo esto es que ahí me parece a mí que precisamente en esta forma como se construye socialmente el territorio, sobre todo si vemos desde esta ventana de los conflictos ambientales, bueno, vemos por ejemplo que el hecho de que en Viricuta se haya podido parar a la empresa y en este caso en Cerro de San Pedro no, bueno, algunos han dicho buenas que tienen que ver con cuestiones rituales, el peyote, en fin, pero yo digo que también tiene que ver con esta situación de invisibilización en la que se encuentran las poblaciones de la periferia de la ciudad, porque cuando se piensa en el centro del estado se piensa en la capital, no se piensa en todos estos, en todas estas poblaciones y en toda esta gente que está pasando por procesos de cambio muy acelerados y que aquí, bueno, que les digo, ya no voy a poder abundar mucho en el asunto, pero que aquí se ve, si nosotros vemos los conflictos en los 80s y comparamos con la forma como va creciendo la mancha urbana, prácticamente la mancha urbana va dictando precisamente cómo van apareciendo estos conflictos. Y bueno, esto tiene que ver también, por supuesto, con cuestiones de instalación de nuevas plantas industriales, tiene que ver con la cuestión del manejo de los desechos de la ciudad, de las descargas, en fin,
que al ir teniendo que resolver sobre la marcha todos estos problemas ambientales, finalmente a quien más le pegan es a toda esta gente que está pues prácticamente fuera de las políticas y de todo lo demás. Entonces, bueno, ya cerrando, yo había propuesto que lo que iba a platicar tenía que ver con el cambio climático, y siempre una cuestión que me resultaba muy interesante cuando yo empecé esta investigación hace 4 años es que me decían, bueno, pero ¿cómo vas a conectar este asunto con el cambio climático? Entonces les decía, bueno, es que yo no estoy pensando justamente como me parece que se está viendo en términos hegemónicos o dominantes, que es que hasta que no hay consecuencias o impactos de cierta variabilidad climática o de fenómenos asociados al cambio climático, hasta entonces se empieza a poner atención sobre los conflictos. Es decir, los conflictos que se están mirando desde la idea del cambio climático son aquellos en donde ya la gente se está matando por el agua, o donde ya, digamos, hay una sequía muy fuerte producto de estos cambios a nivel mundial, y que está repercutiendo en cuestiones locales muy concretas. Yo lo que propongo es al revés. Yo lo que propongo es que ninguna estrategia de adaptación o de mitigación, o como le quiera llamar el gobierno, que tenga que ver con el asunto de atacar el cambio climático, va a ser efectiva o va a tener éxito si no se entienden también, si no se entienden antes estos procesos de conflictividad, que en realidad es donde podemos ver las circunstancias en las que se encuentra la gente, cómo resuelven la vida todos los días, el agua, el acceso al agua, a los alimentos, en fin. Y que, bueno, pues efectivamente esto puede ser un polvorín si aquí se da un fenómeno atmosférico o climático inesperado. Es decir, que esta gente efectivamente se encuentra en condiciones de vulnerabilidad que también son invisibles, no solo por la ciudad y por todo esto que decimos de cómo se está poniendo tensión en una serie de características de San Luis Potosí, sino que también son invisibles ante el discurso dominante del cambio climático, porque ahí solo se está poniendo atención en aquellos lugares donde ya hay consecuencias de eso. En cambio, no se pone atención en lo que me parece a mí que se construyen también estas condiciones de vulnerabilidad o de estar en cierta forma expuestos a un evento inesperado y no poder obviamente actuar en consecuencia de la forma como se pudiera esperar, pues tiene que ver también con esta situación de invisibilidad, les decía, que ha traído tanto la propia expansión de la ciudad como la forma en la que hemos estudiado el territorio y la forma como además, les digo, pesa este discurso dominante que solo pone atención a algunas cosas y que, pues, digamos, deja a un lado estas características y estas formas como se está viviendo el territorio en las periferias, en este caso de la capital, ¿no? Muy rápidamente, pero algo así. Gracias. Bueno, yo quisiera concluir con lo siguiente, que la noción de territorio nos permite un acercamiento al análisis de procesos sociales en un contexto geográfico, porque el territorio, podríamos decir, es atemporal, el territorio es flexible y atemporal, ¿no? Aunque el sustrato espacial, la geografía, sea rígida y temporal. Entonces el concepto nos permite precisamente un acercamiento, aunque claro, con sus diferentes vertientes disciplinarias, metodológicas, temáticas, de manera que lo que estamos estudiando es un proceso de relación hombre-naturaleza y cómo el territorio va configurándose en la manera en que dicha relación se lleva a cabo de manera informal por individuos o de manera institucionalizada, ¿no? por grupos de individuos. De manera que, bueno, pues eso es lo que yo diría en relación al concepto, y que pues que obviamente tiene que estar acotado en un tiempo. El territorio se va a dibujar o se va a desdibujar, incluso se habla, no lo hicimos aquí, pero se habla también de procesos de desterritorialización, ¿no? Como en el caso de la Salinera, que ya es nunca, ¿sí? Que ya se van transformando, abandonando procesos, etc., ¿no? Y quisiera finalizar pues con la invitación de que sigamos dialogando en torno a ello, porque me parece que sí es una buena sinergia, un buen conjunto de aproximaciones diferentes. Y bueno, pues ya está acabó el tiempo. Está programado.
Sí, nada más quisiéramos abrir un espacio si alguno de las personas que nos acompañaron quisiera plantear alguna pregunta o hacer algún comentario, adelante. Sí, sí, ustedes que conocen muy bien San Luis Potosí, ¿qué ideas tienen respecto a la cuestión de la minería? Porque es realmente una plaga en todas partes del país. Pues mira, yo estoy haciendo ahorita un estudio sobre poblaciones mineras y bueno, pues yo lo que decía es que me parece que una de las situaciones complicadas de esto de la minería es que algunos se encuentran precisamente, algunos proyectos se encuentran en estos lugares que digo yo están fuera de la visión o de la forma como se enfocan las cosas. Entonces, en esos lugares es mucho más difícil para ellos. En otros lugares donde hay otro tipo de atención ya histórica, en fin, como en Real 14, se puede en un momento dado, ¿no?, articular, organizar y sumar, en fin, y se puede hacer algún tipo de contrapeso, de resistencia más importante. Pero creo que no hemos trabajado tan bien en ese sentido este tema de la nueva minería desde estas nuevas construcciones del territorio que están ahí, ¿no? Producto de los últimos 30, 40 años. Entonces, pues por eso me parece también que... Yo nomás para decir que sí hay una cultura minera. Que hay una cultura minera que se está contraponiendo precisamente esta nueva forma de hacer cultura, pero una parte, un elemento que determina cada una de estas cosas es que hay, hay una cultura minera que se defiende y que está ahí presente, ¿no? Pero bueno, nomás de manera Voy a sumarme a lo que acaba de decir Isabel. Esta cultura minera es también una cultura del desierto que está articulada por un lado con el manejo del ganado caprino. O sea, hay caprinocultores que fueron mineros y hay esa articulación, ¿no? O sea, no son ajenos. Y podemos identificar tres tipos de minería, ¿sí? El gambusino, propiamente, o sea, el que trabaja por su cuenta y bueno, ahí con nosotros, a veces en San Luis se compra oro, etcétera, ese tipo de cuestiones. La otra es la minería tradicional, o sea, las grandes compañías mineras, Industrial Minera México, la ASARCO, etcétera, ¿no?, que son compañías establecidas, tradicionales, ¿sí? Y la otra es este nuevo fenómeno, que es actual, que es la minera canadiense. Si observamos, por ejemplo, y está perfectamente articulado con la contrarreforma del artículo 27, que fue planeado desde el norte, que es donde mandando, como dicen, ¿sí? Es decir, crean una reforma a la ley que permite, y que no solo lo permite, sino le da prioridad, o sea, la explotación minera tiene prioridad sobre cualquier otro uso en el territorio nacional. Entonces, si yo declaro una zona minera, tengo prioridad sobre los ejidos, sobre todas las cuestiones. Entonces, podemos ver en toda América Latina, o sea, no solo en México, insisto, declaraciones de territorios que están vinculados a las mineras canadienses, que en realidad son transnacionales, ¿sí?, y muchas de ellas con explotación a cielo abierto. El proceso de defensa y de resistencia depende de cada localidad, depende de cada comunidad. En Guerrero hay una forma, en Guatemala hay un proceso del derecho a ser tomados en cuenta, en fin, hay luchas de este tipo, ¿no? Aquí, en el caso del altiplano en concreto, que es donde conocemos, están emergentes. De alguna manera, sí hay una diferencia, por ejemplo, entre esta cultura minera que comenta Isabel, de los mineros de charcas, que son mineros de una compañía tradicional, por decirlo, incluso antes eran de ¿cómo se llamaba? El dirigente minero Napoleón. Napoleón, ¿sí? Entonces, se deslindaron de Napoleón, pero eran mineros, o sea, una organización minera, pero no ven con buenos ojos esta minera canadiense, que no genera la misma lógica de empleo, es depredadora, en fin, tiene muchas condiciones diferentes. Entonces, sí la hay, sí hay contradicciones, sí hay procesos que, vamos, están latentes,
Y aquí la pregunta que podríamos hacer es, ¿y nosotros qué? Y ahí la dejo. Pues con esto les agradecemos mucho a todos los participantes. Pues está la invitación hecha, ¿no? Yo también la hice para seguir. Yo creo que fue una experiencia interesante de ver cómo estamos coincidiendo nuestras diferencias. Pues aprovechando que somos también la mayoría del colegio, la segunda parte podría ser.